autobús, una de las cuatro que tiene Long Prabang, y está a 2 kilómetros esta de la ciudad. Justo hemos cruzado nada el puente viejo y nos hemos desviado un poquito para coger el autobús mañana para ir a Nongkyo. Y son unas 4 horitas de viaje para el norte. Os voy a preguntar los horarios y el precio para asegurarnos. Vale 40.000 kips ir hasta Nongkyo y sale 3 horas de autobús. Lo que pasa que el primero de la mañana, que sale a las 9 de la mañana, ese sale siempre seguro. En este caso a Nongkyo, pero si vais a cualquier otro sitio, el primero, si vais en bus local, que no es mediante agencia, sale seguro. Pero los que vienen después, que después hay uno a las 11 o 12 y otro a la 1 o 2 de mediodía, los que vienen después salen o no salen según la gente que hay en el autobús. Pero nosotros somos 4. Si solo somos 4, pues no vamos a salir a las 11 o las 12 y vamos a esperar a que se llene el autobús. Entonces podemos salir por una hora más tarde hasta que se llene. Entonces, bueno, si tenéis prisa y queréis aseguraros salir a vuestra hora, pues coged el primero. Y hemos ido, aparte de eso, a coger ya los billetes si se podía. Y no se puede. En Laos, ya nos ha pasado varias veces, o siempre, nunca puedes comprar el billete el día antes. Siempre. Estar allí una hora antes de que salga el autobús que quieres coger y lo compras y ya, bueno, pues te esperas ahí esa hora. Hemos llegado a Nongkyo hará una horita, hay 3 horitas, de 3 y 4 horas. Y nada, hemos estado buscando dónde dormir y bueno, ya habéis visto la habitación y todo. Ahora nos pegamos una ducha y a ver qué tal los precios de comer. Para dormir no está muy barato, lo más barato que hemos encontrado y regateando ha sido la habitación esta por 60.000 kips. Pero casi todos los sitios son alrededor de 40.000 kips por persona. O sea, quieren la habitación por 80.000 y ya sean 2 o 3 las que duerman dentro. Más o menos, ¿eh? Por poneros así un precio medio. Y nada, a ver qué tal. El pueblo parece muy bonito. Pasa que está todo muy lleno de humo y no sé si vais a apreciar las vistas. Pero está el río por aquí en medio, las montañas estas como de Kars, se dice. Mira, estas son las vistas que tenemos de la habitación. La montaña detrás, que yo creo que todo lo que veis es del humo este que queman. Segundo día en Nongkyo, bueno, aún no llevamos 24 horas y creemos que se avecina tormenta, bueno, creo,
Mirad cómo está el cielo por aquí. Quería enseñaros hoy el paisaje, de que veáis todas las montañas y todo, porque es una pasada. Pero es que está tan nublado que no podéis ver nada. Mirad, sí que se puede apreciar la altura. Pero a ver si mañana o luego por la tarde se despeje y lo podéis ver, porque es muy bonito. Bueno, parece que ha despejado después de estar toda la mañana lloviendo. Mirad qué montañas tengo por aquí atrás. Son una pasada. Estamos a 400 metros de altura aproximadamente y hay picos que están a 1400, 1200. O sea, es muy alto, no sé si lo podéis apreciar. Y como ha despejado, vamos a ver unas cuevas que están a unos 3 kilómetros del pueblo. Y bueno, a dar un paseo que aún no le hemos dado. A ver qué nos encontramos. Venga, pobrecito. Ya, el perro está llorando. Ser nuestro cuarto día entero en Onkyo y ha llovido otra vez. Bueno, contaros que las cuevas que fuimos a ver el otro día son una pasada, por donde el hueco, bueno, ya os lo puse debajo, os lo repasaba todo el mundo, dentro hasta el final, porque es bastante larga, es todo súper grande, ahí vivían miles de personas, dentro habían como latas oxidadas, no sé si son de ahora o de la época en que tenían que vivir allí por la guerra, pero no sé, es una pasada. Sí que está toda limpia, ¿eh? No os encontráis nada más que estas cuatro latas al fondo. Y bueno, el Danifal Viewpoint, que lo habéis visto, está muy bonito también para visitarlo. Y el tema de comida también está muy bien, nos está sorprendiendo gratamente hasta ahora. Thank you.
sí que no os recomiendo que vayáis a comer. Hay dos restaurantes indios cuando una vez cruzáis el puente a mano izquierda. Y el que os dejo aquí abajo el nombre, no vayáis. Sirve muy mala comida india. Mañana pasa, probablemente cojamos una barquita y nos iremos a un pueblecito de más arriba. Os dejo por eso un listado de los pueblos que hay tirando para arriba con el río, cuánto valen y todo. Ahí solo se puede acceder en barca, no puedes ir por carretera. Bueno, yo os lo dejo por si queréis echar un vistazo y mirar si os interesa otro pueblo y los precios que hay ahora.